Y en esta ocasión me toca conocer un nuevo estadio al que nunca he venido, el Estadio Flor de Sospo. Pedimos unas empanadas de pollo de 25 pesos las tres. A la llegada a Tuxtla se puede ver claramente que Chiapas es territorio lechuzas. Bienvenidos a otro video de Conociendo Estadios MX. En este canal recorro estadios de todas las categorías del fútbol mexicano. Si eso les interesa, suscríbanse, síganme TikTok e Instagram como Conociendo Estadios MX. Y en esta ocasión me toca conocer un nuevo estadio al que nunca he venido, el Estadio Flor de Sospo. Así es el exterior, la verdad es que no hay nada más lindo que ir a un estadio de barrio. Entrada general 10 pesos. Un nuevo boleto para la colección me costó 30 pesos, que es lo que usualmente valen los partidos de Liga TDP, y estábamos adentro. Esta es la grada, que es únicamente de este lado. Así está el estadio, vean. Aquí está la cancha que acaban de poner sintética este año o el año pasado. Y el graderío. Aquí están los baños. El día de hoy las lechuzas de la UPCGH se enfrentan a los Alebrijes de Oaxaca de la Liga TDP, la filial de la Liga Expansión MX, en la jornada 4 del grupo 2 de la Liga TDP. Actualmente en esta temporada Lechuzas se encuentra en penúltimo lugar con 3 juegos perdidos de 3 jugados y Alebrijes con 2 de 2 jugados en último lugar. A pesar de eso, yo creo que Lechuzas solo se encuentra en una mala racha y va a lograr levantar, porque las temporadas pasadas ha quedado en mejores posiciones en lo alto de la tabla. Esta es la vista desde arriba de la grada. Las Lechuzas fueron creadas en el 2020 cuando la UPGCH decide tener un equipo de la Liga TDP, pues en la Liga Amateur les estaba yendo muy bien. El equipo ya ha logrado clasificar a Liguilla varias veces. El estadio lleva el nombre Flor de Sospo por unas flores muy lindas y muy vistosas que crecen en los terrenos aledaños a la colonia Colón. Ahí les voy a dejar una foto de las flores para que puedan ver cómo son. Este estadio fue inaugurado el 1 de noviembre de 1972, por lo que es incluso aún más viejo que el Víctor Manuel Reina al Soque. Este campo en su momento eran potreros, pero en 1972 se juntaron varios jóvenes que jugaban fútbol amateur y los habían corrido de su otro campo, por lo que le fueron a pedir al gobernador un estadio y al final lograron conseguir esto. El campo empezó con pasto natural y las gradas de tierra, y con el tiempo se fue un poco modernizando y ahora son gradas de cemento. Y bueno, este año lo remodelaron y le pusieron pasto sintético. El primer partido que hubo en este campo fue el Municipal de Tuxtla. Se enfrentó a Cruz Azul Independiente y le ganaron 2-1. En la actualidad, tanto Sefor como Lechuzas juegan en este campo de fútbol profesional, ambos de la Liga TDP. Por lo que leí, aquí también se festejaba la Feria del Niño de Atocha y algunos cuadrangulares, que muchas veces las gradas estaban completamente llenas. Otra cosa que vi es que estas gradas pertenecían a una iglesia que se supone que está aquí atrás, y con el paso de los años se la pudieron pedir para ahora sí tener todo completo. Y vean nada más la panorámica, las montañas, obviamente estamos en Tuxtla. Qué linda la vista. Pues ya les dije la historia más básica. Aquí estamos en el estadio, hace bastantito calor, así que vamos a ver si venden aquí unas frías. Vean, ahí hay una... ahí hay un puesto que no sé qué venda, ahorita vamos para allá. Aquí está, se corta la escalera con esa rama, así que vámonos por aquí. Miren, creo que aquí venden como que dulces, chicharrones. Hola. Disculpa, ¿tienes cerveza? No, lo venden allá. Allá, gracias. Pues lo venden acá las chaves. Hola, disculpa, ¿cerveza dónde puedo comprar? Sí, ahorita viene. Ah, ya. Pues acá se vende la cheve. Pues faltan, se supone que 10 minutos para que arranque el partido. Hay poca gente, pero sigue llegando, así que esperemos que llegue más. La verdad, este horario es complicado, 3 de la tarde y con este calor, un sábado, es complicado que llegue gente. Pues ya estamos aquí en la fila de la cheve. O sea que vemos varios esperando. Uy, una butifarra, nunca fallan.
son los famosísimos chiles. Luis, dígame usted. Yo no sé nada. Gracias. Pues lo conseguimos, ya venimos con las cheves para el calor. Ahí se empieza a hacer presente la gente. Así se ve el campo desde nuestro lugar. Aquí veo que hay como que la barra, tienen ahí sus tambores. Así que seguro pondrán el buen ambiente. Enseñándoles desde morritos como debe ser. En efecto, es cine. Otra tarde mágica de Liga TDP. Ahora sí, todo estaba listo para el arranque. Y de esta forma el árbitro pitó el inicio. Lechuzas empezaba yendo tímidamente al frente y sus llegadas no tenían mucho peligro. Para este momento ya había llegado más gente al estadio. El partido estaba bastante trabado en el medio campo y empezaron a ver algunas llegadas duras. A pesar de eso, Lechuzas no lograba capitalizar el avance. Y nos iríamos a los minutos de hidratación. Ahí estaba todavía el logo de Estudiantes del Covach, que ahora juegan en el Soque. En el resto del primer tiempo seguiríamos teniendo algunas jugadas ofensivas, pero ninguna representaba un peligro inminente. Y nos vamos al medio tiempo. La verdad ha sido uno de los partidos con menos llegadas que me ha tocado ver. Ha estado bastante aburrido, pero es el medio tiempo y vamos a ver qué hay de comer. Y finalmente llegamos al palco VIP. Esto sí es un medio tiempo de verdad. Pedimos unas empanadas de pollo de 25 pesos las tres, así que menos de 10 pesos cada una. Están recién hechecitas, eso sí. Todo listo y arrancamos con la segunda mitad. Vean nada más que linda tarde para ver fútbol. Lechuzas estaba tirado al frente con varios hombres, pero no estaba logrando concretar. Hasta que tuvieron esta jugada que estuvo a nada de convertirse en el 1-0. A las pocas jugadas los alebrijes seguían al frente y tendrían esta jugada que abriría el marcador, pero el árbitro marcaría fuera de lugar. Pasarían los minutos y las lechuzas seguirían atacando al frente, pero no podrían concretar. Y vean, al final sí llegó más gente, bastantita gente ya ahorita. Se vendría este contragolpe y después de un gran control del balón los alebrijes pondrían el 1-0. Todavía habrían algunos jugadores lesionados y el árbitro decidiría pitar el final del partido. Y se acabó el partido, las lechuzas lo perdieron 1-0. Gracias por ver el video hasta aquí, nos vemos a la próxima.